La comunidad de Gran Parada, y vamos a ver, señor director, unas imágenes donde, mira, aquí, esta es la escuela de Gran Parada, donde la escuela vieja de Gran Parada, porque se construyó ya esa escuela que dio mucho, yo recuerdo que se hicieron muchas actividades para llamar la atención y para que el gobierno de ese entonces pudiera terminar esta escuela que dio mucho trabajo. Pero esta escuela, la escuela vieja, como le dicen allá en Tenares, en Gran Parada, perdón, se va a utilizar para aquí instalar la UNAD o policlínica de esta comunidad, que está en un terreno, en una casa, alquilada. Los propietarios han exigido exigido esos terrenos, o sea, que están exigiendo están exigiendo los terrenos, y aquí se va a instalar la policlínica. ¿Qué es lo que está pidiendo la comunidad y la Junta de Vecinos, quien la preside Cecilia Polanco, que antes de que este techado que ustedes pueden ver, con las condiciones por las cuales está, se arregle, porque quieren ponerle zinc encima de esta madera, que se ve que está en muy malas condiciones, y se ve que los el comején está acabado con esta estructura, y que esto no está apto para cobijar. Ellos hicieron una protesta pacífica. Vamos a ver, señor director, donde ellos hablan de las exigencias que están pidiendo para que esta UNAD que sea trasladada a la escuela, pero que entonces se cobije esta escuela, no que se encima de esta madera que se ve que está en muy malas condiciones, se ponga el zinc. Vamos a escuchar la protesta pacífica. Están aquí con nosotros apoyando nuestra demanda. Esto se debe a que nosotros tenemos un pliego de reivindicaciones desde más de un año luchando porque se nos arregle este lugar que lo dio la comunidad, lo donó, que vale millones de pesos para ubicar la policlínica o la UNAD, y no nos han hecho caso omiso, ni las autoridades municipales, ni las provinciales, ni las regionales, ni las nacionales, porque el 15 de mayo la Asociación de Juntas de Vecinos estuvo presente en el encuentro del presidente, donde el presidente nos prometió a Tenares y a Nicolás Fermín, en representación de las Juntas de Vecinos, nos prometió ayudarnos a reivindicar las necesidades básicas de nuestro municipio. Y nosotros en el medio como la torta, fuego arriba y fuego abajo. Y nosotros de pendejo en el medio. Nosotros necesitamos que Gran Parada sea escuchada. De lo contrario, me van a ver enfrente. Y esto no es político, porque el PRM es mi partido, y todos lo saben aquí. No es político porque yo primero soy de Gran Parada, luego soy político. Y nosotros estamos para defender los intereses de nuestra comunidad, con lucha y sangre y fuego, como ellos quieran. Nicolás Fermín, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos, estamos aquí apoyando como asociación, pero más como munícipe, ya que somos vecinos de acá, del sector Julián Javier Segunda Etapa, y estamos haciéndole llamado primero a Salud Pública, que la UNA está en una casa rentada, y hace más de un año que están pidiendo el local, el dueño necesita el local. Ahora, ¿qué esperamos? Que se lleven la UNAD de este sector tan importante que es para Gran Parada, y la queremos aquí reubicada, trasladada a menos de 100 metros que está ahí abajo, para reconstruir este local. Pero han querido venir a hacer encima de carcoma, comején y zinc podrido un techo de zinc también, y hemos solicitado que sea en alucín y que sea adecuado para que se trabaje con los pacientes de todas estas comunidades. Señores, esto es un segundo Tenares.
Gran Parada. Estamos aquí frente al Club 27 de Febrero, que es un patrimonio de Tenares, y estamos solicitando a Salud Pública, como dice el letrero, vamos a seguir trabajando. Como dijo Cecilia, el presidente ofreció, mientras yo tuve mi participación, en hacer cumplir esas reivindicaciones, y nosotros no hemos visto ningunos resultados. Así que autoridades, Salud Pública, Edenorte, necesitamos este espacio de 24 horas también, que hace más de un año que Yuli García estuvo por aquí y nos dijo que se iba a comenzar a trabajar en el otro diciembre. Necesitamos que INAPA venga a suplir las necesidades del acueducto. Es rural, pero le estamos pidiendo ayuda para que nos rectifiquen las tuberías. Esperamos a estas tres instituciones del Estado y hacemos un llamado. Todos llamamos al presidente Luis Abinader, pero a los funcionarios que quieran trabajar, que nosotros estamos disponibles para seguir trabajando, aportando como comunidad, como tenarense. Así que esperamos que sea escogido nuestro llamado y que en 10 días mínimo, pues nos estén dando respuesta a estas tres instituciones del Estado. Ahí está esta protesta pacífica que hicieron la Junta de Vecinos en Gran Parada. Están pidiéndole, bueno, están pidiendo que sea cobijada con Alucín. Eso se lleva unos 400,000 pesos. El Alucín es un poquito más caro, pero el trabajo será mucho mejor. El Alucín, como es hierro, no le caerá calcoma ni comején tampoco. Y ellos lo que están exigiendo es que no se teche con esta madera que está podrida. Y usted puede verla que realmente no está en condiciones para usted ponerle zinc encima de esta madera, y si se consigue en Alucín es mucho mejor. También está exigiendo luz 24 horas para ese sector donde estará instalada la policlínica en Gran Parada. Yo pensé que en Gran Parada la luz era 24 horas, porque muchos sectores, muchas comunidades están en luz 24 horas en Tenares. Me parece extraño que todavía esta comunidad no tenga ese servicio, que muchas de las comunidades ya lo tienen. Pero ahí está, llamaron la atención, una protesta pacífica. Eso es importante, eso es bueno, que se hagan las cosas de esta manera y que las autoridades actúen en consecuencia, vayan a la comunidad y si se puede trabajar en Alucín, que se haga, porque es mucho mejor el techo en Alucín. Gracias, señor director, por las imágenes. Vamos a bajar aquí. La profesora Cecilia Polanco, quien es la presidenta, es la que está encabezando estas demandas, y pudimos ver también a Nicolás Fermín, quien es presidente de la Asociación de Junta de Vecinos de esta comunidad de Tenares, en apoyo a Gran Parada, que exige. Ellos están, aparte del techado de la escuela vieja para que sea utilizada como policlínica, también están exigiendo luz 24 horas, y a INAPA también que regule el servicio del agua por esa comunidad.